Buenos días, mis. Students, good morning, everybody. Good morning, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos, queridos estudiantes, a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Muchos de ustedes ya me conocen, pues, de bimestres pasados. Para los que son nuevos o tal vez recién se están reincorporando, también les doy la bienvenida y también felicitarlos. Están en su último bimestre, estudiantes. Ya nos estaremos viendo, pues, ¿no?, cuando pasen a su siguiente grado. Solo felicitarlos por, ¿no?, por avanzar cada día más. Recuerden que los meses pasan rápido, entonces simplemente aprovechar, ¿no?, en este horario que tenemos de manera virtual, ¿no?, para aprender un poquito más de inglés. Para ello, voy a darles siempre las indicaciones, ¿no? De todas maneras, es bueno recordar, pues, ¿no?, cómo es que se dan estas clases virtuales a distancia, estas clases de reforzamiento. Lo primero, ¿no?, hay que recordar que es muy importante el uso de nuestros audios, ¿sí? Los audios se encienden solo para participación, luego se apagan los audios. Hay que recordar que en nuestros dispositivos nosotros tenemos una manito que está ahí, ¿no? Entonces, si tú quieres participar, quieres dar alguna opinión, simplemente presionas esa mano y yo te llamaré, pues, ¿no? Mientras no te llame, por favor, no me estés activando el audio, emitiendo sonidos que van a interrumpir la clase, ¿sí? Mucho cuidado con ello. Lo segundo es que hay que tener en cuenta que si nosotros no hemos ingresado con nuestras cuentas personales, mejor dicho, hemos entrado con otra cuenta alternativa de algún familiar, hay que recordar que no, nosotros anotamos su participación. Entonces, si estás con otra cuenta, simplemente me avisas por el chat cuál es tu dato real. Sobre todo, un apellido y un nombre, nada más, ¿sí? Bien. Y por último, la última recomendación que se les da antes de iniciar a clases es que su participación de todos ustedes es muy importante, ¿sí? Entonces, estas clases de reforzamiento son para estudiantes que quieren aprender un poquito. Y como yo me doy cuenta que tú estás aprendiendo, mediante vas participando. Entonces, siempre se les va a hacer la invitación de participación. Y con ello también hay que recordarte que al interactuar conmigo, participar, darme tus opiniones, interactuar conmigo, te estás ganando un puntito extra. Recuerda que esta clase no solo es para conectarte, también es para participar, ¿sí? Entonces, siempre se les hace esa invitación de participación. Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, students. Bien, entonces, para ello, les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención. Voy a hacerle preguntas acerca de este video. Entonces, vamos a empezar con la clase, students. Let's start, please. Pay attention in this video, students. Somos Habla. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. My name is Mr. P, y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender más sobre los adjetivos en inglés. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Recuerda que los adjetivos son palabras que acompañan a un nombre y lo complementan, describen o cuantifican. Recuerda también que los adjetivos, al contrario que en castellano, no tienen plural, por lo que, por ejemplo, diremos big elephants y no big elephants. Los adjetivos, cuando acompañan un nombre, se colocan delante. Por ejemplo, it's a beautiful picture. Es una foto preciosa. También podemos usar los adjetivos sin estar al lado de un nombre usando el verbo to be. En este caso, el adjetivo irá después del verbo. Por ejemplo, this picture is beautiful. Esta foto es preciosa. Cuando la frase es interrogativa, el adjetivo irá al final. Por ejemplo, is that book interesting? ¿Es interesante este libro? Además de con el verbo to be, podemos encontrar adjetivos sin nombre junto a los verbos smell, sound,
taste, feel, y look. Por ejemplo, this cake tastes delicious. Este pastel sabe delicioso. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías, están motivados en clase? A. Are they motivated in class? B. Are motivated they in class? O C. They are motivated in class. Y la respuesta correcta es... La A. Are they motivated in class? ¿Cómo dirías, tus ojos son marrones? A. Your eyes brown are. B. Your eyes are browns. O C. Your eyes are brown. Y la respuesta correcta es... La C. Your eyes are brown. ¿Cómo dirías, estos son coches caros? A. These are cars expensive. B. These are expensive cars. O C. These are expensive cars. Y la respuesta correcta es... La B. These are expensive cars. Y por último, ¿cómo dirías? Profesor, nos sentimos cansados. A. Teacher, we feel tired. B. Teacher, we feel tired. O C. Teacher, we tired feels. Y la respuesta correcta es... La A. Teacher, we feel tired. Y esto ha sido todo. ¿Sabe ya cómo colocar los adjetivos en inglés? Seguro que sí. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bien, students, les pregunto, ¿acerca de qué trató el video? ¿Qué pudieron entender de este video? ¿De qué les explicaba? ¿De qué va a tratar el tema del día de hoy? Cecilia, te escucho. ¿De los adjetivos? Ya, de los adjetivos. ¿Qué más? ¿Qué nos pueden decir acerca de los adjetivos? ¿Saben qué es un adjetivo? ¿Alguien más que desee participar? ¿Sobre los pronombres, profesora? Pronombres. Ya relativamente sí se van a utilizar, pero el tema no es sobre pronombres. Pero gracias, Vanessa. Thank you so much. ¿Alguien más? Antonio, te escucho. Mis buenos días. ¿Sobre el verbo to be? Good morning, Antonio. Verbo to be. En el video decía acerca del verbo to be. No, no creo que utilicemos el verbo to be, pero... Gracias, Antonio. Thank you so much. ¿Alguien más? Yo, Miss. Buenos días. Te escucho, Edberto. Good morning. Son palabras que resaltan alguna característica del sustantivo. Perfecto, Edberto, right? Adjective. The adjective, ¿no? Resaltan características. Muy bien. Bien, ¿nadie más desea participar? Ahora sí, para iniciar yo. Bien, perfecto. Iniciamos entonces. Bien, como algunos de sus compañeros han acertado y algunos no, pero relativamente, como les digo, el pronombre personal, el verbo to be, siempre lo vas a utilizar. En todos lados lo vas a ver, pero este tema no es acerca de ellos. El tema del día de hoy es acerca de los adjectives, los adjetivos. ¿Y qué es un adjetivo? Un adjetivo es la característica, cualidad que tú vas a describir de la persona a quien tú desees describir. En este caso, vamos a introducir a los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, tú quieres decir mi mamá,
Es alta, tiene el cabello oscuro, tiene los ojos marrones, ¿no? A eso se refiere cuando hablas acerca de adjetivos, calificar, ¿no? Vamos a calificar cualidades, características, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ellos. Primero, sobre los miembros de la familia. Los miembros de la familia y la forma base, ¿no? De los miembros de la familia es mamá, papá e hijo, que en inglés es mother, father, son, ¿sí? Mamá, papá, hijo. Ahí lo tienen en pantalla. Ahora, estos miembros de la familia cuentan con un árbol genealógico, ¿no? Se les dice family tree. Cuando tú haces un árbol genealógico, hablas desde tus abuelos, antepasados, hasta donde tú estás, pues, ¿no? ¿Cómo es que tú llegaste ahí? Entonces, recuerden. Tenemos básicamente un árbol genealógico básico, ¿no? Para conocer es abuelo y abuela, ¿no? Grandfather, grandmother. De tus abuelos siguen tus padres, en este caso mamá, papá. Mother, father. Después vienen tus hermanos, ¿no? O hijo e hija, ¿no? En este caso, hija en inglés es daughter y hijo en inglés es son. Pero hermana, ¿no? Porque para ti vendría a ser tu hermana, es sister. Y el hijo vendría a ser tu hermano, que vendría a ser brother, ¿sí? Y luego sigues tú, que se puede decir baby o me, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la posición donde tú te encuentras, entonces tu miembro de la familia va variando. Puede ser tu hermano, pero ella como hija de tu papá y tu mamá viene a ser daughter. Entonces, siempre hay que recordar esa línea de consanguinidad con los miembros de la familia, ¿sí? Bien. Para ello les voy a pedir que activen sus audios, solo los que pueden, ¿no? No hay que tener interferencia de sonido para aprender a pronunciar estos miembros de la familia, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus audios y repitan después de mí. Yo primero, luego ustedes, ¿sí? Grandfather. Grandfather, Grandmother. Mother. mother, Father. father, Baby. baby, Daughter. daughter, Son. son, Brother. brother. Sister. 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 Bien, thank you so much. Thank you so much for participating. Gracias por participar conmigo. Apaguen sus audios, please. Bien, entonces, estos miembros de la familia, ¿no? Ahora también tienen su diminutivo, ¿no? Muchos de ustedes sabrán que nosotros no acostumbramos a decir abuelo o abuela, ¿no? Acostumbramos a decirlo en su forma pequeña, que es abue, o, ¿no? O mamá, ¿no? En vez de decir mamá, decimos ma. Lo mismo con papá, decimos pa o papi, ¿no? Mami en su forma diminutiva. En el inglés también existe, ¿no? En este caso, para decir abuela, simplemente dices, en vez de decir grandmother, simplemente dices grandma, ¿no? Grandma, que sería abue. Lo mismo con grandfather, ¿no? En vez de decir grandfather, quieres decir su diminutivo, dices grandpa. Abuelo, abue, ¿no? Lo mismo para mamá. Mother, su diminutivo es mont. The father, su diminutivo es dad o daddy, ¿no? Papi o pa. Son lo más básico para aprender sobre los miembros de la familia, ¿sí? Ahora, les traigo una pequeña actividad para ver cuánto ustedes conocen sobre los miembros de la familia y su escritura, su pronunciación y escritura. Entonces, aquí vamos a adivinar sobre los miembros de la familia. Ustedes me van a deletrear o me van a indicar qué miembro de la familia es y yo voy a ir escribiendo, pues, ¿no? El número uno te ayuda, ¿no? Te ayuda con el primero que es Mont, mamá, ¿no? Está con su diminutivo, Mont. Entonces, de aquí nos vamos a ir guiando. La segunda imagen entonces debe ser Father, pero debe ser su diminutivo. Entonces, el diminutivo de Father, ¿cuál será? ¿Cuál les dije? ¿Recuerdan? Excelente, Cecilia. That.
¿no? That, ahí está. That, very good. Entonces, eso tenemos que hacer el día de hoy. Bien, sigamos. Ya tenemos mamá, papá. ¿Qué seguirá? El número 3, ¿quién vendría a ser ella? Adivinemos. A ver, vamos. Tienen un minuto para adivinar. ¿Te escucho, Cecilia? Sister. Sister, a ver, vamos a ver si calza. Ya, sister, perfect. De ahí, sister. Sigamos, the next. Sigamos. Si ella es hermana, ¿qué vendría a ser la cuarta imagen? El niño. Baby, miss, baby. Baby, ¿estás segura? Baby es un bebé. La imagen no es de un bebé, es de un niño ya. ¿No? Entonces, vayamos por ahí. Brother. Brother. Muy bien, Cecilia. Brother. Muy bien, Sara. Por chat también nos están ayudando. Brother, ¿no? Brother, ahí está. Sigamos. La quinta imagen es una persona con el cabello ya canosito, ¿no? Mujer. ¿Qué vendría a ser? ¿Quién vendría a ser ella? Number five, número cinco. Grandma. Grandma, excellent. Grandma. Grandma. Ahí está. Sigamos, la next. Entonces, si es grandma, el siguiente, ¿quién será? Grandpa. Grandpa, excellent. Grandpa. Ya vamos captando más o menos cómo es la actividad de los miembros de la familia, ¿sí? Grandpa. Ya, ahí está. Grandpa. Entonces aquí ya aprendimos mom, dad, sister, brother, grandma y grandpa, ¿no? Mamá, papá, hermano, hermana, abuela y abuelo, ¿sí? Entonces aquí ya son cinco miembros de la familia. Ahora vamos a agrandar un poquito más estos miembros de la familia con la siguiente actividad donde, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tratar de adivinar, ¿sí? Vamos a tratar de adivinar estos miembros de la familia en la siguiente actividad, que son ya un poquito más. Vamos un poquito más. Ahora sí, la séptima imagen es un bebé. ¿Cómo se dice bebé en inglés? Ahora sí. Baby. Baby. Ahora sí, baby. Ahora sí, aquí tenemos a baby, ¿no? Baby. Entonces, aquí vemos a una octava persona, ¿no? Es un señor también, pero recuerda que ya adivinaste papá. Entonces,
Ya tienes papá, mamá en este costado, ya deben ser otros miembros de la familia. ¿Quién vendría a ser él? Vemos como que es una persona adulta, ya mayor. Tío. Oh, ya, pero en inglés, en inglés. ¿Cómo se dice tío en inglés? ¿Cómo decimos tío en inglés? Uncle. Uncle, very good. Uncle, ¿sí? Sigamos, the next. Si tenemos tío, ¿quién será la número 9? Number 9. Aunt. Tío. Very good. Aunt. Aunt, ¿no? Tía. Sigamos. Entonces, aquí tienes tío, tía. Si ellos son tus tíos, ¿no? ¿Quién vendría a ser el número 10? ¿Vendrían a ser su? El número 10. Primo. Ya, pero antes de primo, ¿el niño viene a ser de qué? Del tío y de la tía. ¿Sobrino? Su, no, 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 no. Su hijo. Oh, su hijo. ¿Cómo se dice hijo en inglés? Son. Son. Hay que darnos cuenta de acuerdo a los cuadraditos que también tenemos aquí. Eso te va a ayudar a poder, ¿no? Descifrar también la frase que debe estar aquí. Sí, son. Solo son tres palabritas. Son. Hijo, ¿no? Ahora sí, la número 11. Entonces, si es hijo... No, para ti, ¿qué vendría a ser el hijo de tus tíos? Es... Primo. Primos. Ahora sí, ¿cómo se dice primos en inglés? Premium. Cousin, ¿sí? Cousin, primos. Cousin, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí ya aprendimos los miembros de la familia agregando a tío, tía y primo, ¿sí? Uncle como tío, aunt como tía y son, ¿no? Como hijo. Entonces hasta ahí ya estamos completando lo que es los miembros de la familia en su forma base, ¿no? Lo más básico. Ahora, vamos a ver por qué hemos aprendido a los miembros de la familia, porque recuerden que vamos a hablar sobre adjective, ¿no? Adjective. Vamos a calificar a nuestros miembros de la familia. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Veamos. Empecemos con los adjetivos. Aquí tenemos algunos adjetivos básicos. No son todos, obviamente existen muchos adjetivos. Pero aquí tenemos algunos como si alguien está molesto o enfadado, ¿no? En inglés es angry. Si alguien está feliz, se le dice happy. Si alguien está triste, sad. Si alguien tiene hambre o está hambriento, se dice hungry. Si alguien está sediento, decimos thirsty. Si alguien está cansado, tired. Si alguien está adormilado, con sueño, decimos sleepy.
Si alguien está aburrido, decimos bored. Si alguien está emocionado, decimos excited. Si alguien está molesto, upset, ¿no? Si alguien es maleducado, decimos rude. Si alguien es agradecido, decimos grateful, ¿no? Si alguien está entretenido con algo, decimos amazed. Si alguien está indignado, ¿no? Outraged. Si alguien está irritado, es annoyed. Ansioso, anxious. Inquieto, restless, ¿no? Cauteloso, cautious, ¿no? Si alguien está con la cabezota, ¿no? Decimos stumbled. Alguien está cómodo, decimos comfortable. Si alguien es seguro, decimos safe. Confundido, confused. Avergonzado, ashamed. Oscuro, dark. Valiente, brave. Confiado, confident. Celoso, jealous, ¿no? Calmado, calm. Feo, ugly, joven, young, ¿sí? Entonces son algunos adjetivos que vamos a utilizar para nuestros miembros de la familia. Pero ahora les voy a pedir que activen su audio porque vamos a aprender a pronunciarlo, ¿sí? Así que please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus audios y repitan después de mí, ¿sí? Angry. Angry. Happy. Happy. Sad. 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 Hungry. Hungry. Thirsty. Thirsty. Tired. Tired. Sleepy. Sleepy. Bored. Bored. Excited. Excited. Upset. 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 Rude. Rude. Grateful. Grateful. Amazed. Amazed. Outraged. Outraged. Annoyed. Annoyed. Anxious. Anxious. Restless. Restless. Cautious. Cautious. Stumble. Stumble. Comfortable. Comfortable. Safe. Safe. Confused. Confused. Ashamed. Ashamed. Shaima. Dark. 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 Brave. 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 Confident. Confident. Jealous. Calm. Calm. Ugly. 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 Young. Young. Bien, thank you so much. Please turn off the microphone, please. Gracias por participar. Thank you for participate, students. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos todos. Bien. Entonces, estos adjetivos nos van a ayudar a calificar. Como les decía, hay muchos, sí, pero estos son algunos, ¿no?, más sencillos que tú puedes utilizar. Ahora, otro de los calificativos que tú tienes que poner a los miembros de la familia son sus ocupaciones, ¿no? En este caso, te voy a presentar las ocupaciones básicas o que sirven al sector público, pues, ¿no? Como el doctor. El doctor en inglés decimos doctor. Policía decimos police officer, ¿no? Bombero decimos firefighter, ¿no? Policía otra, o agente de tránsito, decimos transit agent, ¿no? Soldado, soldier, maestro o maestro, ¿no? Decimos teacher, enfermero, es nurse o enfermera, ¿no? Nurse, cartero, postal worker, ¿no? Entonces, estas son algunas ocupaciones las cuales tú puedes,
designar a tu miembro de la familia, ¿no? Por ejemplo, decir, my father is agent, transit agent, ¿no? Agente de tránsito. My mother is nurse, ¿no? Es enfermera. Entonces, eso ya lo vamos a ir adecuando, ¿no? Para describir a nuestros miembros de la familia. Pero por ahora tenemos estos de aquí. Entonces, una vez más, activen su audio. Vamos a pronunciar estos, ¿no? Estas ocupaciones del sector público. Repeat, please. Doctor. 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 Police officer. Police officer. Firefighter. Firefighter. Transit agent. Transit agent. Soldier. Teacher. Teacher. Nurse. Nurse. No. Postal worker. Postal worker. Bien, perfect. Thank you so much. Please turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos, por favor. Thank you. Apaguen sus micrófonos, please. Apáguenlos, ya. Bien. Entonces, aquí ya aprendimos miembros de la familia, adjetivos y ocupaciones. Tres cosas ya estamos aprendiendo, ¿sí? Son tres cosas que ya debemos tener en mente para ir a la actividad o hablar sobre los adjetivos y cómo podemos calificar. Hay dos maneras de calificar al sujeto, ¿sí? Ahora sí, aquí vamos a lo que muchos me decían, ¿no? El pronombre personal, verbo to be. Como les digo, el pronombre personal y el verbo to be lo vamos a ver en todas partes. Es por eso que eso se aprende, ¿no? En lo que es básico, ¿no? Se les explica qué es un pronombre personal, un verbo to be. Para los que no están un poco relacionados, los pronombres personales son los sujetos, somos nosotros. Yo, tú, él, ellos, ¿no? Esos son los pronombres personales que han sido reemplazados, ¿no? Del sustantivo sujeto. ¿Quién es el sujeto? Les voy a repetir. El sujeto es toda persona, animal, cosa u objeto. ¿Sí? Ahora, el verbo to be, es un verbo, ¿sí? No es lo mismo decir verbo to be con pronombre personal. Eso no lo vayan a confundir, sí, por favor. El verbo to be está relacionado, sí, porque siempre acompaña el pronombre. ¿Para qué? Para hablar sobre lo mismo que ahora acabamos de aprender, ocupaciones, describir adjetivos, ¿no? El verbo to be es is, are y am, ¿no? Entonces son ocupaciones que sí se utiliza el verbo to be porque lo vamos a ver aquí en pantalla también. Entonces primero vamos a aprender a cómo se describe un sustantivo, ¿sí? Entonces, primero, ustedes saben que el adjetivo es lo que vamos a, lo que tú quieres decir, ¿no? Describir. Es verde, azul, marrón, bonito, feliz, alegre, ¿no? Cualquier adjetivo que tú quieras poner, pones el adjetivo más el sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Te vuelvo a repetir. La cosa que tú vas a describir, sea una persona, animal, cosa u objeto. Entonces, fijémonos aquí en el ejemplo de la mitad del ejercicio, sí, aquí. Porque tienen que saber la estructura de cómo describir, ¿sí? Entonces, empecemos. Primero, la primera forma para describir algo, simplemente dices el adjetivo más el sustantivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el adjetivo, verde, a green. El sustantivo, casa, house, a green house, una casa verde, ¿no? Una casa verde, a greenhouse. Primero dices el color y luego el sustantivo. Lo mismo, ves una planta bonita, dices a beautiful flower, ¿no? A beautiful flower, una flor bonita, ¿no? Primero dices lo que quieres describir del sustantivo, de la flor, ¿no? Que es bonita y luego flower, a beautiful flower.
Lo mismo si ves una llama, por ejemplo, aquí hay una llama. Primero dices lo que ves de la llama, ¿no? En este caso dices amazing, increíble. Amazing, llama. Un increíble, ¿no? O asombrosa llama, ¿no? An amazing llama. Entonces, esta es la primera parte de cómo describir algo. Ves el objeto, dices el color y el objeto, ¿no? Por ejemplo, ves pasar un perrito. Dices, quieres decirle el color. A black dog, ¿no? Un perro negro. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres decir sobre alguna persona? Quieres hablar, quieres ser más específico y quieres decir, ella se ve feliz, ¿no? O mi carro es de color rojo. Quieres ser un poco más específico. En este caso, el adjetivo ahora va a pasar a ser el final, ¿no? Si tú te das cuenta aquí, primero el adjetivo fue primero. Dijiste el color, si es verde, azul, si es bonito, increíble. Pero si tú vas a ser más específico y quieres decir mí o de ella, el color o lo que tú quieras decir va al final. Fíjate aquí, por ejemplo, quieres decir mi carro es de color rojo. Dices my car is, ¿no? Aquí está el verbo to be, is, my car is red. El adjetivo va al final. Si se fijan, my car is red. Mi carro es rojo. O ella, miren, she looks happy. Ella se ve feliz, ¿no? She looks happy. Entonces, está siendo un poco más directo a quien te estás dirigiendo. Entonces, estas son las dos formas de cómo tú puedes describir a una persona. Si me comprendieron hasta ahí o alguien tiene dudas. Students, les pregunto, ¿consultas o todo les quedó claro? Todo claro, profesora, buenos días. Miren que la siguiente actividad, ustedes van a describir a sus miembros de la familia, ojo. Uno, así, con adjetivo sustantivo, y el otro para ser más directos. Entonces, son dos formas que ustedes me van a dar ejemplos. Entonces, si tienen alguna duda, este es el momento, porque si no, pasamos a la actividad, pues, ¿no? Si no hay consulta sobre cómo hacer cómo describir a la persona, no hay ningún problema. Pero son dos maneras, ya les enseñé. La primera manera es de manera directa, decir casa verde, ¿no? A green house. Y otra es ser más directo. My car is red. Mi carro es rojo. Ella se ve feliz. She looks happy. ¿Sí? Son dos formas. Primero pones el verbo más el adjetivo, ¿sí? Bien, entonces pasemos a la actividad del día de hoy. Bien, la actividad consiste en que tú vas a poner un miembro de la familia, vas a escoger el que tú desees, ¿sí? El que tú desees, ¿no? Por ejemplo, yo hablaré sobre algún miembro de la, mi hermana, sister, ¿no? Diré, mi primer ejercicio, my sister is happy. Mi hermana está feliz, is happy. ¿Qué más hemos aprendido? Ocupación. She is, ella es estudiante, student. She is a student. ¿Qué más hemos aprendido? Describir cómo se siente y qué ocupación tiene, ¿no? My sister is happy, she is an student. Son dos cosas. Un adjetivo más su ocupación. Entonces, son dos cosas que tú debes hacer sobre tus miembros de la familia, ¿no? Aquí te acabo de dar mi ejemplo. Ahora espero el tuyo. Te voy a dar 2 minutos máximo para que tú me puedas, ¿no?, dictar tu oración, ya sea de cualquier miembro de tu familia, le pones un adjetivo y una ocupación, ¿no? Aquí ya te di mi ejemplo, ahora tú me vas a dar tu ejemplo. De cualquier miembro de la familia, no hay ningún problema. No importa si te inventas también, lo importante es que me des
una, ¿no? Una respuesta a tu, a este ejercicio. Entonces, te doy 2 minutos máximo para que tú puedas analizarlo bien y puedas dictarme. Y recuerda, el ejercicio es en inglés, entonces no me vayas a dictar en español, ¿sí? Lo que yo quiero es que tú me ayudes, ¿no? O me dictes tus ejemplos también en inglés, ¿sí? Please, vamos, 2 minutos. Pasados los 2 minutos voy a empezar a llamar para que puedan participar. Recuerden alzar la manito para participar. Bueno, como somos pocos, es manejable también, ¿no? Porque no todos están participando, somos 3 los que están más activos, entonces por ahí no hay mucha interferencia de audio, pues, ¿no? Pero les doy estos 2 minutitos para que puedan ordenar sus ideas y puedan darme sus, sus ejemplos. María, tienes la mano alzada. ¿Algo que quieras consultar o preguntar? My father is teacher. Ah, ¿quieres participar ya, María? A ver, María, ¿quieres participar, verdad? Ya, a ver, díctame tu oración de manera despacio, uno por uno, para poder escribir todo lo que dicta, todo lo que me dictas, ¿sí? My. Ya, my. Father. Father. Is. Is. Teacher. Teacher. Ya, teacher. Mi papá es profesor. Ya, te falta la otra parte. My father, teacher. Te falta ponerle el adjetivo. Falta el adjetivo, María. Ya, María, por eso se te da los 2 minutos, para que puedas tener la oración completa, ¿sí? 2 minutos y te falta completar lo que es el adjetivo, ¿ok? Bien, ahora sí. María, ¿ya tienes el restante de tu ejercicio? Para los demás que ya han ido formulando sus oraciones, también ya pueden ir participando mientras su compañera va pensando, pero vamos. Cecilia, Antonio, Eric, Edberto, ¿tienen ya sus oraciones?
A ver, students, sus ejemplos, vamos. Por chat, a ver, pueden escribir también por chat. Los puedo copiar como Tenchi, ¿no? Para todos los que han estado escribiendo ahí por chat, Tenchi, Sara, ¿no? Vanessa, Antonio, ¿no? Pueden escribir sus oraciones aquí también y se copia, ¿no? Yo solo lo copio ahí. Pero necesito sus ejemplos, ¿no? María solo me dio uno, que es la ocupación. Solo le falta su adjetivo, ¿no? Calificar, cómo se siente. Entonces, falta ello también. Entonces, vamos. Vamos, students, que el tiempo es corto. Recuerden que nos gana el tiempo. Necesito escuchar sus oraciones. Si en caso no pudiera, me avisan y me dicen qué es lo que les está faltando para yo poderlos ayudar también, ¿sí? Entonces, si tienes más o menos tu idea, yo te voy a ir a ayudar. ¿Qué es lo que quieres decir? O podemos retroceder a la página de adjetivos para que tú puedas agarrar un adjetivo de ahí también. Entonces, no hay ningún problema. A ver, alguien ya me dio su ejemplo. Cecilia dice, my mom is sad. Ok, ahora vamos a copiar tu oración ya, a ver. Te falta su ocupación. Cecilia. No, la oración de Cecilia es así. My mom is sad. ¿Qué más? Te falta la ocupación de tu mamá, Cecilia. Edberto, te escucho. She's mother. Tors, mira, está escrito así, mira, yo estoy copiando tal cual tu ejercicio, Cecilia, mira, sí. ¿Qué es motors? Esta palabrita no le he visto. Motors. Ya, bueno, vamos, luego lo vemos. Esberto, ¿te escucho? Despacio. My son. Ya, my son. Is. Very big. Is, ¿qué? Very big. Very big. Así. Es grande. Ya. ¿Y qué ocupación tiene? Experto. Student. Ya. He is a student. Ya, que dice, no, mi hijo es muy grande. En este caso, grande, big se utiliza más que todo para decir que es gordo, obeso. Para decir que es grande, lo más probable es que digas tall, ¿sí? Te sugiero utilizar tall para estatura, si quieres decir que es alto, ¿sí? Gracias. Tall, es lo más usable para talla, si es que quieres hablar de tamaño. Ya, ya. Aquí Cecilia cambió por she's mother. ¿Quieres decir que tu mamá, su ocupación es ser mamá? Nada más. Por lo que entiendo. ¿Sí, Cecilia? Sí, mi. Ya. Ok, también es válido. My mother is sad. She's my mother, ella es mi mamá. Bueno, ya su ocupación puede ser mamá. Está bien, no hay ningún problema. Falta tú, María Córdoba, te falta tu adjetivo. ¿Ya lo tienes? Sí, inteligente. ¿Cómo? Inteligente. Ah. She is smart, ¿sí? Inteligente es smart. She is smart, ¿ok? Ok. Ella es inteligente, ¿ok? Les recomiendo utilizar adjetivos básicos, ¿sí? No hay que agregar adjetivos que tal vez ustedes desconozcan o no puedan entender. Entonces, siempre se utiliza lo básico, por eso, ¿no? Lo más fácil de conocer es happy, sad, triste, ¿no? Lo más fácil, porque si ustedes agregan palabritas que tal vez son nuevas para ustedes, se van a confundir un poquito, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es
utilizar lo que se ha mostrado en clase nada más por ahora, ¿no? Ya más adelante, pues, ¿no? Si tú quieres aprender más frases, eso sí, ya, pues, ¿no? Utilizas tu diccionario para aprender más palabritas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿alguien más que desea dar su ejemplo o solo serían ellos tres? A ver, Tenchi me está dando, Vanessa me dice, my father is doctor, ok, me estás dando su ocupación y te falta su, su adjetivo. ¿Cómo se siente o qué es él? No puedes decir, él es feliz, está molesto, está enfadado, o es joven, o es viejo, ¿no? It's young, it's old, ¿no? Le falta un adjetivo. Tenchi me dice, my mother es con O, ¿sí? No con A. Mother is an obstetrician, ¿no? Es obstetrista, dice, ¿no? El ejemplo de Tenchi aquí está. My mother is an obstetrician. Mother es con O, ¿sí? No con A. Mother. Ahí les falta agregar su adjetivo, ¿sí? Les falta un adjetivo, tanto a Tenchi como a Vanessa. Entonces, les falta ahí agregar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ayudar a Vanessa. No, dice, my father is doctor. Él es, recuerda, he is. He is. Aquí estás utilizando el pronombre más el verbo to be, ¿no? He is. Él es, ¿qué es? O cómo se siente, él está, ¿no? Lo más básico, pues, ¿no? Happy, para que se te sea fácil. He is happy, él está feliz, ¿no? Lo mismo para Tenchi. She is, ella es, she is happy, ella está feliz. Así se nos hace más sencillo, si en caso nos olvidamos de los adjetivos, ¿sí? Pero hay que recordar el orden de los adjetivos, el uso de los adjetivos con los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, ¿alguien más que desee dar sus ejemplos o...? Serían todos. ¿Alguien más que quiera hablar sobre su ocupación de su miembro de la familia? ¿Nadie más? Bien. Entonces, los miembros de la familia, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos describir. Muchas cosas como tamaño, color de cabello, ¿no? Entonces, la base, quiero que ustedes aquí comprendan, ¿sí? La base es aprenderte los pronombres, como ya uno de ahí no me indicaba. Los pronombres, ustedes ya los conocen. I, you, he, she, it, we, y they. ¿Sí? Estos son los pronombres personales, yo, tú, él, ella, él, eso, nosotros, ustedes, ellos. El verbo to be, am, is y are, ¿sí? Por eso dices, cuando yo les pongo, ¿no? Ella se siente o ella está, she is, ella está happy, she is happy. ¿Por qué? Hay que recordar que este verbo to be, el am, únicamente se utiliza con I. Y se utiliza con he, she y it. Y are con los pronombres que son plurales. We, you y they, pues, ¿no? Por eso es que aquí es she is. She is happy. Ella está feliz, ¿sí? Entonces, les voy a recomendar también repasar un poquito sobre ello. Porque al parecer les falta todavía, pues, ¿no? Pero poco a poco van a ir aprendiendo. La siguiente semana vamos a profundizar estos temas y vamos a resolver su práctica que tienen en su libro digital. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you. Bye, miss. Bye bye, miss.